charge up. And shut the movie, get shut up, and some movie get slap up. And this is the British Bulldog and the Timbaland, I come for chat. Here I, Lord have mercy. Here I, here I. Toda la noche mi amor lloró. 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 Le di mares y montañas. Lo busqué por aquí y allá. Chiqui chiqui taca mi corazón. Estallará. A su cupira llegará un día. Que toquemos la fantasía. Tu boca louca aprender a besar. Te quiero enamorar. Timbalada go ball. Con todo respeto, pero 10 kilómetros al cementerio no le parece que es mucho. Tenemos que acompañar al difunto. Oiga, mire, parece que la viuda se va a desmayar, don Ambrosio. Qué desgracia que no haya cementerio en este pueblo. Los muertos tienen derecho a descansar en su tierra. Sí, pues. Yo no sé arreglar esto. ¿Qué pasa? No, no pasa nada. Otra vez se recalentó el motor. Pero alguien tiene un alambrito, si debe tener una maña esta porquería, ¿no? ¿De cuándo te las dais de mecánico? ¿Qué es el alambre? Ah, no, déjame a mí. Lo siento mucho, don Ambrosio, pero esta cuestión está más muerta que el final. ¿Podemos echar a andar esta cuestión? Es muy difícil. ¿Vamos a tener que empujar entonces? No, estáis mal loquito. Esta cuestión de fierro debe ser una tonelada. No, no. Bueno, que la tire el burro entonces. ¡Ay, si se me muere el burro por el esfuerzo! Se pongan a pelear ahora, hay que encontrar una solución. Pero con el ataúd arriba es más pesado, don Ambrosio. Vamos a tener que bajar al final a la carroza, don Ambrosio. ¿Cómo se les ocurre? Pero, don Ambrosio, no podemos dejar al final botado con carroza y todo. Pero rápido. Con todo respeto. Con todo respeto. Sí. ¡Ambrosio! ¡Para que no se vaya! ¡Señora!
Nico que no llega. Me tiene preocupada. Quedamos de estar aquí a las 3 en punto. Algo debe haberle pasado. Apuesto que es culpa del asesor. No soporto a ese hombre. Y si fuéramos a llamar a su casa, la gente sigue esperando. No, tranquila, hermana. Ya tenemos la manifestación lista. Solo falta que llegue nuestro candidato. Lo más importante, pues, Luisa, porque sin Federico no somos nada. ¿Cómo se atreve ese Rafael Aliaga a publicar esta infamia? Leche, gracias, Carmen. ¿Cómo está su úlcera? Pésimo. Federico, le recuerdo que quedan 15 días para las elecciones. Vamos a trabajar la gestualidad. Pero yo no necesito de eso para ganar las elecciones. Eso es lo que usted cree. Recuerde, gestos amplios, expansivos, envolventes. Sí, amplios, expansivos, envolventes. ¡Pues qué infame! Federico, por favor, no se distraiga. Ah, y la sonrisa es muy importante. La sonrisa es un amigo. Sí, claro, la sonrisa. Señorita, por favor, estamos atrasados. ¡Ay! Disculpe, señor Valdivieso. ¿No ve que sí la pone nerviosa, hombre? Saque el teléfono que necesito hacer una llamada. Federico, le ruego que mentalice la manifestación. El triunfo es lo más importante. Quiero saber de mi hija, hombre. Hace un mes que no sé de ella. ¿De qué planeta es usted? Marque inmediatamente. Un momentito, al tiro lo comunico. No. Bárbara, tu papá quiere hablar contigo. Ay, no, dile que no estoy, no quiero hablar con él. Dice que es urgente, contéstale tú, pues, Bárbara, me da plancha hablar de nuevo con él. ¿Aló, papá? Hola, ¿sabes que no puedo hablar contigo ahora porque estoy en una media fiesta con 100 hombres estupendos y se enojan si hablo contigo, ¿ya? ¿Me entendiste? ¡Chao! ¡Bárbara! ¡Barbarita, escúcheme! ¡Qué niñita esta, por Dios, hombre! Entre este pasquín y esa hija voy a terminar fulminado yo. Federico, como su asesor de imagen, le pido, le suplico que solo mentalice el triunfo. Lo que yo tengo que mentalizar es cómo hacer callar a este periodista de pacotilla. ¿Pasa algo? Hay ataques del diario y de tu hermana. ¿Qué pasó con Bárbara? Como ella se da el lujo de estudiar fuera de la casa, cree que yo no tengo el derecho a controlarla. Pero papá, si Bárbara siempre ha sido así, pues. Federico, por favor. Ya voy, hombre. Rodriguito, tú vas conmigo, ¿no? Sí, claro. Así, Federico. Ya, hombre, un poco de flexibilidad. Por Dios. Gracias, Mónica. Ahora entiendo por qué usted se lo come la úlcera. Bueno, ya vamos, pues. No está tan apurado. ¿Qué hace, hombre? Estaba cazando lepidópteros, don Federico. Lo último que me faltaba, tener un chofer mariposero. Rápido, Diógenes, a la manifestación. Un momento, Ramiro. Primero tengo que resolver un asunto muy importante. Bueno, pero Federico está desarticulando toda mi programación. Así es la vida, pues, Ramiro. Pero aquí el que da las órdenes soy yo. Apúrese, Diógenes. Esta cuestión no va a partir. Yo creo que tenemos que poner a donde ponen de nuevo en el auto y empujarlo hasta el taller mecánico. Pero, ¿cómo nos vamos a volver al pueblo? Mira, no reclame. Ya, vamos a buscar a don Leonel. Ya, vámonos más. Señora, no, con todo respeto, con todo respeto. Ahora la señora arriba del burro. ¿Pero cómo se le ocurre? Ah, ya no discuta, hombre, no seas porfiado, ya. Señora, venga ahora. Lo que mi viejo quiere es que yo vuelva a su pupira. Oye, a mí me tinca bien entretenido, Bárbara. ¿Entretenido? No. Mi viejo controlándome todo el día es una lata. ¿Cómo tanto? Te juro. Quiere saber dónde voy, con quién estoy, dónde voy a salir. Es terrible. Ay, a lo mejor quiere que sea la primera dama su cupira. Ah, seguro.
No, mi viejo no me necesita. Mi hermano lo debe estar ayudando en todo. Bueno, pero ahora tenemos que pensar qué vamos a hacer para celebrar, ¿eh? No todos los días se egresa a la universidad. ¡Qué maravilla! No más pruebas, no más universidad. No lo puedo creer. Oye, pero todavía nos queda la tesis. Ay, Claudita, por favor, no nombres esa palabra, ¿quieres? Oye, supongo que vamos a celebrar hoy día en la noche. Ah, pero por supuesto, pues. ¿Y puedo invitar a Esteban? ¿No les molesta? Ay, otra vez con lo mismo. Bárbara, ¿en serio quieres invitarlo? Ustedes no se dan cuenta que yo estoy enamorada de él. Mira, Bárbara, perdona que yo sea tan sincera, pero si no está en otra, no te pesca. A mí me da lo mismo. Él es mi única obsesión. Y pensar que vive aquí, en el mismo edificio. Thousand eyes looking at me, but yours is the look that goes right through me, and I cannot hide from your stare. Should I let you in? Do I dare? Some other hands. Hola, Rafael. Hombre, hola. ¿Está todo listo para el acto Federico Valdivieso? Oye, ¿qué le habrá parecido el titular al viejo? Mal. ¿Y sabe por qué? Porque es falso. Como todo lo que usted ha dicho de mí en su pasquín. Un poquitito más de respeto, Valdivieso. Usted no se merece ningún respeto. Usted es un vendido, Aliaga. Su diario es una porquería y usted lo sabe. Yo no lo voy a venir a aguantar su prepotencia, y menos aquí. Aproveche el juguete mientras le dure. Mire que esto se le va a acabar muy pronto. Paremos un ratito, una próxima. Sí, sabe que estoy seco. Ah, pero sí, ya falta. Falta muy poco para llegar al mecánico. Don Ambrosio, a Luis Miguel le van a salir varices, ¿eh? Ah, pero ¿qué quieres que haga si esa señora apenas se mantiene en pie, po? Ojalá que el mecánico le saque la pana a esta cuestión. Yo no pienso empujar la carroza para arriba y abajo. Sí, bueno, po. Bueno, pero hagamos el último esfuerzo en memoria del difunto. ¿Eh? Ya. Sí, ya. Ya vamos. Ya vamos, ya, ya. ¡Vamos! Bárbara, tienes como 30 tipos detrás tuyo. Y tú eres el único que piensas en Esteban. Ya contestará. Voy a estar con él, no me interesa cómo. Que se ha preocupado por el descanso de las almas de esta ciudad. En esta ciudad nadie puede dormir el sueño eterno. ¿Es esto posible, pueblo de Sucupira? ¡No! ¿Merecen este trato nuestros muertos? ¡No! En esta cruzada no he estado solo. He contado con el apoyo de las distinguidas hermanas Linero, tres generalísimas de campaña de lujo. ¡No! Con el padre Damián, mi guía espiritual, y con el apoyo y el cariño de mi familia, representada aquí por mi propio hijo. Solo con su ayuda y con el apoyo de todo el pueblo de Sucupira, he logrado ignorar los certeros ataques de mis adversarios políticos, que insisten en atacarme a mansalva. He dicho, queridos amigos. ¡Bravo!
mira. Ahí traen a Leonel, un pescador de la caleta. Cambie. Federico, perdón. Aproveche la ocasión, Federico. Queridos amigos, miren a ese pobre hombre que nació, trabajó, tuvo hijos y terminó sus días. Toman su cadáver, toman su cuerpo y lo llevan a enterrar a tierra extraña. Y yo me pregunto, ¿podrá dormir él tranquilo su sueño eterno sin despertar algún día y preguntarse dónde estoy? A este viejo no le creo ni lo que reza, hombre. Más respeto con los políticos, sí. Muchachos. No te preocupes, Luis Miguel, mañana te doy todo el día libre. Es increíble que esta ciudad, orgullo de nuestra patria, por sus hermosas playas y por el sabor inconfundible del aceite valdivieso, el mejor de Chile, no tenga dónde enterrar a sus muertos. ¡Viva don Federico Valdivieso! ¡Viva! ¡Queremos nuestro cementerio! Lo tendrán, pueblo de Sucupira, si soy elegido alcalde. Lo juro por mis hijos. No somos nada. No somos nada. Dios mío. Dios bendiga a este hombre. ¡Qué hombre más humano! ¡Él es divino! El mecánico la hace partir. Pero antes pasen a refrescarse un poco, así siguen con más fuerza después. Ah, mire, no sé si será conveniente porque todavía tenemos que llegar hasta el cementerio. Don Ambrosio. ¿Ah? Así no creo que lleguemos, pues mire cómo está la viuda. Bueno. Vamos a pasar un minutito, ¿ah? Ya, perfecto. Con todo respeto, señora, vamos a pasar a refrescarnos un poquito, ¿ah? Y después seguimos camino, ¿ah? ¿Y mi marido? ¿Qué va a pasar con mi marido? Ah, bueno, lo dejamos aquí, total, no le va a pasar nada, ¿verdad? No, pues señora Yolita, no se preocupe. El Luis Miguel se queda cuidando. Venga, venga, no se preocupe. El Luis Miguel lo cuida, se está acostumbradito. Con todo respeto, señora, lo voy a amarrar a la carroza. Luis Miguel, quédate aquí tranquilito cuidando a don Miguel. Yo te traigo una cervecita, te lo quiero. Vamos para adentro, se toma una cosita. No quiero nada. Ay, Dios mío, si Luis Miguel lo va a cuidar. Oiga, don Ambrosio, ¿qué vamos a hacer si la carroza no parte? Bueno, de alguna forma tenemos que hacer llegar a donde Leonel al cementerio. ¿Y por qué no le piden a los carabineros que lo trasladen en la cuca? A los carabineros. Ah, el finado nunca ha estado preso. ¿Por qué se lo van a llevar los carabineros ahora? Se lo van a hallar detenido al patio los callados. Bueno, pero algo vamos a tener que hacer, digo yo, po. Mira, yo creo que si el mecánico no le saca la pane hoy mismo a la carroza, don Leonel va a tener que pasar la noche en su casa. Uy, no digas de cera, pues, cabrón. Ahí sí que se nos muere la viuda. ¿Y por qué? Si lo aguanto 40 años, una nochecita más, ¿qué importa? Ya, terminen de tomarse eso, ¿ah? ¿Eh? Y vamos andando. Ya me cabría de escuchar barbaridades. Yo no pienso hacer la tesis ni nada, no quiero hacer nada más. Ay, ¿por qué, Bárbara? ¿Qué pasa? Me alata, no quiero nada. ¿Y entonces qué vas a hacer? Oye, hay mil cosas que se pueden hacer. Trabajar, por ejemplo. Yo no te imagino trabajando, ¿eh? Mira, Bárbara, yo pienso que lo que tú deberías hacer es conocer a otro tipo y embalarte con él. Ah, no, gracias. Pero a mí el único hombre que existe en este mundo es Esteban. Y no me voy a dar por vencida. Mm.
pedido vehículo. Ya, pues, mi amor. ¿Ya pues qué? ¿Te estoy molestando? Sí, pero tengo que trabajar, ¿eh? Tú siempre tienes que trabajar. Lo único que te preocupa es tu diario. A mí me dejas de lado. Sí, porque el diario tiene que salir toda la semana, ¿no? ¿Y yo? ¿Tú qué? Tú no te preocupas de mí. Quisiera ser... Tontita, si tú sabes que te quiero. No me lo dices muy seguido. Bueno, te quiero mucho, mucho. De la misma forma. Entramos en la última etapa de mi campaña, queridos amigos. Se acerca el día del triunfo. Debemos ser muy cuidadosos, Federico. Parece que usted es el único que no confía en Federico. No se trata de eso, Regina. Ay, Ramiro, por favor. Si las elecciones ya están ganadas. Déjelo, Dorita. Lo que pasa es que mi amigo es inseguro por naturaleza. Por eso es que lo está matando la úlcera. ¿Ya? En cambio, yo duermo tranquilo, un poco solo, pero tranquilo. ¿Se siente solo, Federico? Bueno, si no fuera por ustedes, mis queridas militantes, yo sería el hombre más solo del planeta. Después de que gane las elecciones, a lo mejor puede rehacer su vida. Federico, ¿podemos seguir con la reunión? Ah. Ramiro, usted es definitivamente trabajólico. Yo espero que ninguna rubia y que lo pasemos salvaje esta... Oye, sí, yo necesito esta salida. Los exámenes finales fueron demasiado heavy. A mí se me están quitando las ganas de salir. Ah, no, pues, Bárbara. A mí también, ¿eh? Yo no creo que aguante mucho. Estoy muerta de cansada. Ah, no, momento. Momento, dijimos que íbamos a celebrar, ¿sí o no? Mm. Sí, tenés sí. Razón. Ah. A ver, ¿por qué no me esperan abajo? Yo voy al tiro. ¿Ya? Ay, pero no te demores, Bárbara. No. ¿Cuándo piensas esconderte de mí? ¿Qué estás haciendo aquí? Quiero salir contigo. ¿Tú siempre haces lo que quieres? Sí, siempre. Salgamos, yo sé que te va a hacer bien. Un momento, Bárbara. Yo no recibo órdenes de nadie. Esteban, yo te quiero. No me gusta verte así. Por favor, ándate. ¿En serio? ¿Me tienes miedo? ¿Miedo de qué? De que pueda cuidarte, de que pueda quererte. Estás loca. Bueno, entonces... Quiero estar solo. Ya te lo dije. Qué raro. No le tienes miedo a nada y no quieres estar conmigo. No te creo. Bárbara, deja de darte la supermujer. Yo ya no soy un cabro chico, así que no me impresiona. Ahora, por favor, ándate. Este año yo te quiero. Yo no. Ándate. ¿Qué onda? ¿Cómo te fue? Filo, vamos a pasarlo bien. A este tipo no hay cómo convencerlo, se quedó pegado. Ay, no puedo creer que te hayas dado por vencida. Por esta noche nomás. Ya, vamos. Me quiero olvidar de este pesado. Eso, amiga, así se habla. Ay, eso ya lo he escuchado otras veces. Ay, ya, vámonos ya. Buenas noches, Federico. Buenas noches, Luisa. Con lágrimas de sangre. Federico, buenas noches, adelante. Buenas noches. Pasemos al living. Buenas noches, Federico. Ay, me han echado de menos mis hermosas militantes. ¡Trabajo, Federico! La espero, Dorita. Ay, qué agradable venir a comer toda la noche con ustedes y olvidarme por un rato de la política. Estamos tan acostumbradas a que venga a comer con nosotras. Oh, gracias. Nos encantaría poder tenerlo siempre aquí. ¡Federico! Ya tenemos todo listo. Podemos pasar a comer. Estoy dispuesto. Hagan de mí lo que quieran. Dorita, ¿me ayudas a servir? Encantada, Luisa. Permiso. Adelante, adelante.
toda una. No, por favor. ¿Hasta cuándo crees tú que voy a poder esperar? Mis hermanas pueden venir en cualquier momento. Que vengan y no descubran. Eso es lo que quiero. ¿Federico? Sí. Ya está servido. Encantado. La conversación con Regina me ha abierto el apetito. Oh. Ay, oye, les prometo que hoy día no voy a hablar de esto, ¿ya? Por fin. Oye, hablemos de la tesis, por favor, ¿ya? Claudia, a ti yo te voy a asesinar en 2 minutos más. A mí me da una lata tener que hacerla. Oye, da lo mismo. Sin tesis no nos titulemos. Oye, ¿pero es necesario que hablemos ahora de la tesis? Sí, es necesario. Bueno, pero hay que admitir que si trabajamos juntas va a ser bastante más entretenido. Oye, yo dije que no lo voy a hacer sola. Se callaron todas las lateras ahora, en 20 minutos. Gastón está hablando de la tesis. Miren el ambiente que hay acá. Disfruten. Oye, yo les propongo que no pesquemos a nadie esta noche y salgamos a bailar solas. ¡Ya! ¡Eso! ¿Otra corrida de tequila? ¡Otra corrida de tequila! Oye, no nos vayamos a curar. ¡Ay! ¡Señor! ¡Otra botella de tequila! Gracias a Dios, tengo 2 hijos maravillosos. Supongo que la Bárbara, ahora que está más grande, habrá madurado. Absolutamente. La universidad hizo muy bien. Ahora es otra persona. Aquí está la salsa. ¿Cómo huele esto? Vamos a ver. Esta comida la cocinó. Dorita. Es increíble. Federico, usted no se ha equivocado nunca. Las conozco muy bien como para confundirlas. Algún día va a tener que decir a cuál prefiere. Ah, las tres son muy distintas. Por eso es que me han conquistado el paladar. La Regina dijo que anoche le cayó mal la comida. En absoluto. Era una receta oriental de las 1001 noches. Por eso es que dormí tan inquieto. ¿Qué te pasa, Dora? ¿Qué le pasa, Dorita? Nada. Pero tengo que ir a la cocina. Y resulta que el otro día llegó a la hora de almuerzo el mismo tipo con intención de hacerme perro muerto. ¿Y qué hiciste, papá? ¿Por qué quería hacer? Me arremangué y le saqué la mujer. ¡Ay, él fue el más valiente! Oye, ¿no me crees? ¿Es cierto? Yes. Yo tampoco te creo mucho, ¿ah? Ver para creer. ¿Qué es eso? Ver para creer. ¿Es que está insinuándole, no, ya? No sé, yo no digo nada. ¿Cómo le ha ido en el diario a usted, Cristian? Ah, no te imaginas la cantidad de pega que hemos tenido con esto de las elecciones municipales, mamá. Ay, me carga la política. Yo no entiendo cómo no hay nada más entretenido que hacer en esta ciudad de porquería. Tú te aburres porque no trabajas. Me carga trabajar. Bueno, entonces estudia. Ay, me carga estudiar. El único que te gusta andar aplanando calles con tus amigas, qué fome. Mamá, el Cristian me está puro insultando. Perdóname, Daniela, pero Cristian tiene toda la razón. Ay, Cristian, sí. Sí, pues, hoy en día la mujer tiene y debe trabajar. Bueno, ¿y el hombre para qué sirve entonces? Sirve, sirve, sirve. Bueno, no tengo muy claro para qué sirve. Oye, Elena, ¿qué estás insinuando? Oye, que yo no sirvo para nada. No, yo no dije eso, ¿ah? Oye, cuidadito, mira, que aquí el hombre de la casa soy yo, oye. Y llevo muy bien puestos los pantalones. Y con correa para que se me mire. ¿Viste? Bueno, pero subas al cierre. Margarita, por favor. Hola, ¿va a bailar? No, chao. Oye, ¿qué te pasa? Oye, mira, compadre. It's not time to make a change. Just relax. Take it easy, you're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me. Ya, acompáñame a dejar a la Bárbara. Ya, apúrate.
Apúrate, apúrate, que quiero hablar con Esteban. Ay, no, Bárbara, ahora no. Esteban, te amo. Oye, Bárbara, cállate. Te van a llamar a los papás. Me da lo mismo. Esteban, eres lo más lindo que he conocido en esta vida. Oye, Bárbara, quiero estar contigo. Cántale una serenata mejor. Eso, le eso. Le... Asómate a la ventana. Buenas noches, señorita. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y papá? ¿A qué vas, Santiago? A buscar a la loca de tu hermana. ¿Y sabes en qué lío estará metido ahora? Oye, si la Bárbara ya es grande ya. ¿Sí? A mí no me parece. ¿Y qué piensa? ¿Obligarla? ¿Traerla a la mecha, acaso? Si es necesario, sí. Hijo, dile a Ramiro que se encargue de la reunión en la fábrica. Pobre Ramiro, va a estar re contento, ¿eh? Le guste o no, tendrá que hacerse cargo de la reunión con el presidente del sindicato. ¿Que no hay problemas con los trabajadores de la fábrica? Mal agradecido. Lo único que saben es hablar de huelga. Ya, tranquilo, todo va a salir bien, papá. Gracias, hijo. ¿Qué hacer para que la Barbarita se parezca un poquito a ti? ¡Cállate! Aquí está Batman haciendo su patijala. A ver, ¿qué les pasa, chistosito, Y vos, Roy, con tu batiburro. Voy a cumplir la manda que le hice a San Pedro. Y voy a volar. ¡Oh! ¡Buena, hombre murciélago! Vuelvan al trabajo ya. Y tú también, pues, Juan. Acabó la fiesta, Lo que pasa, don Ambrosio, es que nadie cree en la promesa que le hice a San Pedro. No les hagas caso, ¿Y usted cree en mí, ¿no? Bueno, la verdad es que no creo que con estas alas puedas lanzarte del campanario de la iglesia y volar, ¿no? No se preocupe, don Ambrosio. San Pedro me protege. Si quieres un buen consejo, yo te digo que construyas una ala bien firme y segura y después... A volar, gaviota. Hola, Cristian. Hola. ¿Cómo va la foto de los candidatos? Un reportero gráfico siempre listo. ¡Oh! ¿Alguna novedad? Sí, hay rumores de que hay una huelga en la fábrica Valdivieso. ¿En serio? Genial, el viejo se lo merece. ¿Pero seguro? ¿Está confirmado? No, no está confirmado. Entonces hay que esperar. No, pero son rumores súper potentes. Podríamos adelantarnos. No, Cristian. Hay que estar seguro, no hay que hacer caso a rumores, hay que tener la confirmación. Mira, parece que el viejo Valdivieso se le está poniendo pesada la pista. Y yo me voy a encargar de desenmascararlo. ¿No puede ir más rápido, Diógenes? Sí, sí, claro que puedo, Federico, pero si nos sacan un parte... Es que ya he perdido demasiado tiempo en este viaje a Santiago. Ya falta poco, no se preocupe. Su hija se va a poner muy contenta cuando lo vea, don Federico, Claro que va a estar contenta. Muy contenta. ¡Rocío! ¡Claudia, Loreto, ayúdenme! Me siento mal. Me anda a dormir a tu departamento. No, Bárbara, ahora no, por favor. Ya, pues. Bárbara.
¿Que lo acompaño, Federico? No, 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 Diógenes. Este es un asunto entre la Bárbara y yo. Descanse, toma harto líquido. Y por favor, llama a otro doctor cuando salga a carretear con tus amigos, ¿de acuerdo? Esteban, no me dejes, Bárbara, me siento tan mal. Suéltame. Te juro que me siento mal, Bárbara, no me dejes sola. ¿Qué significa esto? ¿Quién es usted? Eso a usted no le interesa, ya me voy. Oiga, ¿qué se cree? Suélteme. Papá, me siento muy mal. Papito, hágase cargo de su hijita. Doctor, no se vaya. ¿Doctor? ¿Ese tipo es médico? ¡Espere! ¡Oiga, espere, le digo! Mire, yo no tengo nada que ver con su hija, solamente la traje hasta aquí. Eso es todo. ¿Trajo? ¿Y de dónde la trajo? Del pasillo, se fue a mallar la puerta de mi departamento. Oiga, ¿quién es? ¿Usted tiene algo que ver con ella? No, yo tenía que ver con ella, pero ya no. Y eso es lo que ella no quiere entender. ¿Usted es médico? Sí. Entonces tiene que atenderla. ¿Y para qué? Cuando se le pase la borrachera se va a sentir muy bien. Ahora me disculpa, voy por una botella de whisky porque hasta ahora me cae muy bien un trago. Oiga. Ay, ¿qué estás haciendo, papá? Levántate. Ah, no, me siento mal. Date una ducha y nos vamos. ¿A dónde? A su cupira. Ah, no, 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 lo siento mucho, yo no me pienso mover de acá. Levántate inmediatamente si no quieres que te lleve tal como estás. Bienvenida. Gracias. Te vi salir del ascensor y me dieron ganas de conocerte. Bueno, yo soy Esteban Oneto, soy médico. ¿Qué más puedo decirte? Nada más. ¿Y tú? Yo me llamo Bárbara y estoy por egresar de Biología Marina. Ah, qué bien. Una mujer del mar. Sí, me encanta el mar. ¿Quieres tomar algo? Bueno. Oye, me encanta cómo tienes decorado el departamento. Lo encuentro precioso. Sí, son cosas que he traído algunos viajes. Sí. ¿Y esta muñeca? Son de Bali. Gigi, qué linda. ¿Eres casado? No. O sea, fui casado, pero ella murió. No me gusta hablar de eso, disculpa. Sí, te entiendo. Oye, ¿qué te parece si te invito a comer a mi apartamento esta noche? Ah, me encantaría. Ya, entonces te espero. Vivo justo al lado. Bárbara, Bárbara, ¿me oyes? ¡Apúrate! No puedo estar todo el día esperándote aquí. Sí, Federico. Por supuesto. Ya, déjame hablar. No, a mí, déjame a mí, Luisa. Ah, ¿por qué tú sí, yo no? Porque yo soy la mayor, por eso. Bueno, bueno, hasta luego. Ay, no, 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 no. ¿Vengo? Ay, Regina. ¿Ya qué te dijo? Viene camino a su cupira con la Bárbara. ¿Con su hija? Ay, ¿qué otra hija tiene Federico? ¿Ah, Luisa? Ay, van a empezar los problemas, los escándalos con esa malcriada. Dios nos libre. Ay, por tu culpa. No, por... ¿Cómo le va, señorita Bárbara? ¡Esteban! ¡Sube! ¡Sube al auto! Diógenes, volvamos rápidamente a su cupida. ¿Qué está viendo, Fred? ¿Tan contenta? Imagínate, falta tan poco para que me convierta en la señora de Aliaga. Suena bonito, ¿ah? ¿Eh? Sofía Montero de Aliaga. ¿Tu mamá se puso contenta con la noticia? Por supuesto. Y es lógico, con todo lo que tú le has apoyado en la campaña.
Bueno, si lo he hecho, porque se lo merece. Rafael, estuve pensando que podríamos irnos a vivir a Santiago después de casarnos. ¿A Santiago? ¿Y qué voy a hacer yo en Santiago? Bueno, lo mismo que haces aquí, trabajar como periodista en un diario. No, Sofía, yo tengo un compromiso. Mi lugar está aquí, en mi diario. Como si alguien te lo fuera a agradecer alguna vez. Bueno, tú sabes que eso a mí no me importa. Alguien tiene que decir las cosas como son en nuestra ciudad y para eso estoy yo. Ya, ya apurémonos que va a empezar el acto. Como no. Rocío. Soli, ¿qué estás haciendo aquí? Te vine a ver. ¿Estás trabajando de nuevo? No, sí, vengo aquí para que no me molesten. Pero igual tengo que terminar de construir mi sala. ¿Tu sala? Sí, y ahora, por favor, déjame solo. Tú sabes que a mí no me gusta que nos juntemos aquí en la caleta. ¿Qué van a pensar de ti? Yo quiero estar con mi pololo, ¿qué más? Sí, pero ándate para tu casa mejor. A don Ambrosio tampoco le gusta verte entre medio de los pescadores. No, mi papá jamás me lo ha prohibido. Sé que no le gustas a ti. Que te pasáis metido en el cuento tus alas. Pero solo, si tengo que cumplir la manda que le hice a San Pedro. Rusia, es demasiado peligrosa esa manda de querer volar. Es que San Pedro no piensa lo mismo. Me lo dijo en medio de un sueño. Raimundo, subirás hasta lo más alto del campanario de la iglesia y con tus alas volarás como las gaviotas. ¿Y si te matáis? San Pedro me protege. Voy a volar como las gaviotas. Si no te quisiera tanto, pensaría que estoy loco. El rostro que recuerda mal aquel amor que nunca fue para soñar. No quiero ningún escándalo cuando lleguemos, ¿está claro? Perdona, pero no te escucho nada. Bárbara, por favor, yo no quiero pasarme la vida peleando contigo. ¿Por qué te costará tanto ser una chiquilla normal, no? ¿Qué? Perdona, pero no te escuché. ¿Qué me dijiste? Nada, nada. Ay, pero dime, papito. No es bueno hablar solo. ¿Por qué va tan lento, Diógenes? Hola, Cristian. Hola. ¿Cómo va todo? Tranquilo. ¿Sí? Trabajando. Hay que estar donde está la noticia. Oye, hablando de estar en la noticia, ¿por qué no nos ponemos las pilas? Ya. ¿Te vas a subir al escenario conmigo? Mi amor, usted sabe que no puedo hacer eso. Además que vine a trabajar, ¿eh? Saca la foto a la gente. Cristian, chiquillos, ¿sí? Aquí estamos, súbase. Sí. Ahí está mi hermano, Cristian, sacaron la foto. Sí, después, hola, después. Me encanta tu hermano, está lindo. Sí, pero no te pesca, porque no está en la hora. Gracias. Sí, ya no es para ti, Dani. ¿Cómo que no? Yo me quiero sentar aquí. No sé de su camiseta. Ay, parece, pues ya. Amigas, amigos, antes que nada quiero agradecerles por estar acompañándome en esta hermosa tarde. Gracias, gracias. Pero la verdad que no es un cementerio lo que necesitamos. Lo que necesitamos es salud para todos, educación para nuestros hijos y vivienda para nuestras familias. Mire, don Federico, un acto de la señora Mariana Montero. Desvíese un poco, Diógenes. Vamos a echar una miradita. Esto puede ser muy divertido. Vamos a saludar a la Mariana. Por eso quiero invitarlos a que me acompañen en mi campaña y que voten por mí, para que así, entre todos, tenemos un hermoso futuro a su pupila. Querida
queridas amigas. Quería invitarlas cordialmente al próximo acto de mi campaña. Vayan, les tendré gratas sorpresas y espero atenderlas a cada una personalmente. Bien, ahora sigan disfrutando, las espero pronto. Sigan disfrutando de las gratas palabras de Mariana Montero. Oiga, señor Valdivieso, no se haya desubicado ya. Esta es la manifestación de Mariana Montero. Oye, Bailón, saca el auto de aquí. Anda a cazar mariposas y saca el auto de aquí, ya. Fuera. Sin vergüenza, saboteador, cálmate. Inescrupuloso. Cálmate, es un chancho, pero te tienes que calmar igual. Yo estoy seguro que Federico Valdivieso le va a ganar la elección a la Mariana Montero. No, cabrito. ¿Ah? Estoy seguro que la gente de Sucupira no es tonta y ya se dio cuenta de la clase de tipo que es ese Federico Valdivieso. No, se dejen llevar por las apariencias. En política nunca se sabe. Lo que yo voy a votar a ojos cerrados por don Federico. Sea pobre o sea rico, vote por don Federico. Perdón, Carlito. ¿Y qué opina de eso su señora, dígame usted? Sí, pues más que mal la señora Elena trabaja para la Mariana Montero, pues. Bueno, ¿y eso a mí qué me importa? En mi casa la orden la doy yo. Pues. ¿Cómo no, por Lucho? Bueno, por lo menos si sale elegido don Federico, vamos a tener nuevo cementerio, ¿no? Siempre y cuando el viejo cumpla su promesa, pues. Sí, por supuesto que va a cumplir su promesa, pues. Don Federico es un hombre ejemplar, para que sepa. Sí. Mi niñita, qué alegría. Qué gusto de verla tanto tiempo. Carmen, prepárele la cama. Es mejor que esta niñita se acueste al chile. ¿Por qué que viene enfermita? Ojalá. Sube a tu pieza, Bárbara. ¿Quieres que suba al tiro o en 5 minutos más? Bárbara. Don Federico, don Ramiro lo está esperando en el escritorio. ¡Hermanita! Hola. Hola, qué gusto verte. Menos mal que me la traje. De lo contrario, no lo habrás visto nunca más en tu vida. No, papito lindo. Yo jamás dejaría de venir a verlo. Hijo, ¿hay algo de la fábrica? Sí, Ramiro tiene noticias. Que tu hermana te cuente lo que pasó. Hicimos una jugada magistral a la Mariana Montero. Claro, se puso a gritar como payaso desde el auto. ¡Bárbara! Ramiro te está esperando, papá. Me alegro de que estés aquí. Yo no. Bárbara, mi papá estaba preocupado por ti. Mira, mejor hablemos después, porque anoche tuve un carrete que ni siquiera sé cómo me llamo. ¡No puedo! Ese hombre me va a matar. Mariana, por favor, quédate tranquila, te lo suplico. Venir a sabotear mi meeting, ese galancete de peso 40, ese charlatán. Pero ese charlatán, Elena, vas a ver de lo que es capaz una mujer enfurecida. ¿No se imagina la cara que puso la Mariana Montero? ¿Había mucha gente? Un grupo de viejas aburridas. Y por supuesto el imbécil del periodista ese, Rafael Aliaga, que se dio el lujo de gritarme un par de imbecilidades. Federico, me gustaría que en lo sucesivo usted se abstuviese de ese tipo de maniobras. Ay, ¿por qué? Simplemente porque lo perjudican, hágame caso. Yo sé de lo que estoy hablando, soy un experto en la materia, ¿no? Esas viejas que van a escuchar las tonterías que dice la Mariana Montero van a votar todas por mí, Ramiro. A mí no se me va a escapar ni un solo voto en Sucupira. Escúcheme, ni uno solo. ¿Cómo estás, señorita Luisa? Don Segundo, ¿cómo le va? ¿Y esa carita? Quiero dejar en sus manos esta carta. Es para mi Olguita. Claro. Pero ¿por qué no se la entrega usted personalmente, pues? Bueno, porque ella se fue. Ah, nuevamente se fue de viaje, su señora. Sí, nuevamente se fue de viaje. Y por eso yo quiero que le entregue esta carta a ella. Personalmente, después de... ¿Después de qué? No me diga que usted también va a viajar. Sí. Voy a hacer un largo viaje. ¡Oh, la suerte es suya! Cuídese y nunca abandone a sus hermanas. He tenido mucho gusto en conocerla, señorita Luisa. Sí. Don Segundo, pero... Don Segundo...
exquisito el almuerzo, Federico. Exquisito, pues, Carol, muchas gracias. Como siempre, exquisito. ¿Un cafecito, mijito? No, gracias, nanita. ¿Y usted? No, gracias. Usted se comió el puro postre nomás, ¿no? Ese es el problema de las muchachas de hoy en día, pues ya no comen nada, por eso es que parecen tallarines. ¡No, Federico! ¿Qué pasa? ¡Ah, por Dios, Dios, ¿qué pasa? Pasa algo terrible, don Federico. ¿Qué cosa? Disculpen, Federico. Segundo Fábrega se va a suicidar. ¿Qué? Se va a suicidar porque lo dejó su mujer. Vino a dejar una carta para ella. O sea, ¿está segura de lo que está diciendo? ¡Segurísima! Ese pobre infeliz perdió el sentido por la culpa de la fresca de su mujer. Lo que pasa es que esta es la quinta vez que la Olguita deja al pobre segundo. Pero qué mujer tan irresponsable abandonar a su marido en medio de mi campaña electoral, caramba. ¿Y si segundo se muere? Les pregunto, ¿si se muere? Perdemos un voto seguro, pues, Federico. Sí. Ah, no, eso no. No, yo soy un hombre de principios. Sí. Pudo perder la alcaldía, pero no permitiré que Segundo Fábrega pierda su vida. Vamos, vamos. Disculpe. Permiso. Permiso. ¿Dónde se habrá metido ese hombre? No sé, no me dijo. A ver, quiere ir a buscarlo. Diógenes, vamos luego a la plaza. Está viendo. No quiero que nadie se muera antes de que yo salga elegido alcalde de esta ciudad. ¿Había alguien en la farmacia? Estaba cerrada. Nadie ha visto a Segundo por ninguna parte. Ahora se arrepienta de lo que va a hacer. Ay, padre Damián, ¿qué es lo que pasa? Se trata de Segundo. Dijo que se va a suicidar. ¡Ay, Dios mío, qué horror! ¿Encontraron a Segundo? Por ninguna parte. Oh. Se nos tragó la tierra. Capaz que ese hombre ya haya cometido la locura de quitarse la vida. ¡No! ¡Ay, no! Ya, pues, Luisa, cálmate, cálmate. Ya, lo importante ahora es que lo encontremos. Sí. Oiga, oiga, yo sé dónde fue don Segundo. ¿Dónde? ¡Habla, habla, niño del demonio! Luisa, tranquilízate. Ay, perdón, padre. Don Segundo fue al bosque con una cuerda y una banca. ¡Una cuerda para ahorcarse! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Espérenme! 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 ¡Dónde? ¡Juan, al bosque! ¡Sigue el auto! ¡Sigue el auto, Luis Miguel! ¡Vamos! ¡Sigue el auto! ¡Sigue el auto! Pasado para que Segundo tomara esta determinación. Ay, la Olguita, pues, padre Damián, que lo volvió a abandonar. Yo siempre dije que esta mujer era una fresca, una perdida, diría yo. No es bueno juzgar a nuestros semejantes. Ay, hija. Tenemos que encontrarlo lo antes posible. No se preocupe, Reginita, lo encontraremos. O dejo de llamarme Federico Valdivieso. Eso. Tome su juguito. Ay, nanita, tú eres lo único que echo de menos de esta casa. No diga eso. Aquí todos la queremos mucho, mijita. A ver, prueba el juguito. ¿Cómo está? Súper rico. Si quiere más, le traigo, ¿eh? Rodrigo, ¿quiere que le haga un juguito? Ya, nanita. Ya, se lo traigo al... Ya, gracias. ¿Y? ¿Te quedó algún ramo en la universidad? No. Ah, ¿entonces vas a hacer tu tesis? Supongo, para hacer otra cosa. ¿Cómo qué, por ejemplo? Trabajar. Quiero juntar plata y viajar. ¿Y Esteban? Oye, ¿tú le dijiste al papá que yo estaba saliendo con él? No, pero tú sabes que yo no hago esas cosas, amor. Simplemente quería saber si seguís con él, nada más. No, ya no. Pero todavía lo quiero. El papá quiere que te quede aquí un tiempo. Seguramente debe estar aburrido y necesita acción. Yo creo que me voy a tener que quedar. No, si él estaba preocupado, de verdad, en serio. Ah, claro. ¿Y viste cómo salió corriendo? Te aseguro que en 5 minutos más no se acuerda que estoy acá. Estás
seguro de que es por aquí? No hay ninguna seguridad, Ambrosio. El niño dijo que lo vio con una banca y una cuerda nomás. ¿Y no será que Don Segundo vino a ordeñar una vaca? Dejé hablarle cera, ándate. ¿Y yo qué dije? Ya, ándate. ¿Qué fue por acá? Juan, mira lo que hiciste. ¿Qué hice? Asustaste a mi lepidóptera. ¿Tú qué? No importa. Oye, perdóname, pero vinimos a cazar lepi no sé cuánto o a salvarle la vida a Segundo. Sí. A la una. Y a las dos. Y a las dos y media. Adiós, mundo cruel. Segundo. Ya. No, no, no. No lo hagas, Segundo. No. Para, Segundo. Segundo, no lo hagas. Me va a morir. No, no, no. Déjenme morir. No, no, Segundo. No, ya, Viviana. Te tengo una noticia fresquita. ¿Hace cuál? Don Segundo trató de suicidarse. ¿Segundo Fábrega, el farmacéutico? Sí, trató de ahorcarse en la mitad del bosque. ¿Y lo salvaron? Sí, lo salvaron. Ah, qué bueno, pero ya no hay una noticia, pues, Cristiano. La que te tengo yo, una buena noticia. ¿Tú sabes que ahora el sindicato de la fábrica de Federico Valdivieso se reunió para votar si van a huelga o no? O sea que el viejo Valdivieso está perdiendo su popularidad. Ay, ¿cómo hay gente que le tiene tan poco apego a la vida? Ay, lo importante es que ese hombre se salvó. Gracias a la oportuna intervención de Luisa, la heroína de su cupido. ¿Y tú, Luisa, cómo supiste que ese hombre se iba a matar? Buena pregunta. Tú me dijiste que le había llevado una carta a su mujer, ¿o no? Sí, pero yo me enteré porque... porque yo tuve como un presentimiento. Fue como un aviso. El sexto sentido que tiene una. Bueno, si ustedes me permiten, yo creo que habría que diseñar la estrategia para la última semana de la campaña. Ay, a usted que le gusta planificar, Ramiro, ¿eh? Yo no sé para qué planifica tanto si después todo le sale al revés. A Ramiro le falta lo que a mí me sobra. ¿Qué cosa? Espontaneidad. Bueno, solo trato de cumplir con mi deber. Soy su asesor de imagen. A ver, ¿qué es lo que nos dice nuestro asesor? ¿Qué nos propone Ramiro? Bueno, fortalecer su imagen de hombre exitoso, un buen padre, un buen empresario, un hombre que mantiene excelentes relaciones con sus trabajadores, en fin, un alcalde que tiene muy buenas ideas. El cementerio, pues esa es la mejor idea. Yo seré recordado como el alcalde del cementerio. Yo creo que no es necesaria tanta planificación porque el triunfo de Federico es clarísimo. De lo único que hay que preocuparse es de esa mujer, esa bruja de la Mariana Montero. No hay que descuidar ni un solo voto. Hoy día casi perdimos uno. En esta ciudad no se muere nadie antes de las elecciones. Porque es un buen compañero, porque es un buen compañero, porque es un buen compañero, y nadie lo puede negar. ¡A salud! ¡Salud! ¡Hasta verte, Cristian! ¿A dónde está de acuerdo? No, dígale cedra, por un segundo. No, gracias. Gracias, amigo. Si no fuera por usted, quizá dónde estaría en este momento. Se estaría probando el pijama de palo por dos segundos. No, no, sí, tonto. Vos te ponías a tomar y decís, puras cabezas de pescado. No, déjelo nomás, Carlitos.
Juanito lo hace para ayudarme a ahogar mi pez. Pero no se ponga así, por segundo. Usted se acuerda la horquita y mire cómo se pone. Alegría, ánimo, pez. Tiene razón, Juanito. No, nunca va a recordar eso, de esa veleta, de esa mujer de espuma, mujer de sal, de esa marea roja. ¡Eso, eso, eso! ¡Segundo! Así se habla, filo con la alguita nomás, puñal. No, si a ella se le ocurriera en este momento volver a la casa, sí, yo le daría con la puerta de la nariz. ¡Eso es lo que tiene que hacer, pues! No es, yo tengo a mi mujer cortita, si a las mujeres les encanta eso. Sí, pues les gusta que las traten mal, se enamoran más, por dos segundos. Sí, ya sé. Eso. ¿Sabe usted lo que le diría? ¿Qué le diría? A mi mamita la vida si la estuviera aquí frente a mí en este minuto. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te arrancaste? Porque es un buen compañero, porque es un buen compañero, porque es un buen compañero. Y nadie lo puede negar. Y nadie lo puede negar. Y nadie lo puede negar. Ah, hoy sabrás exactamente quién soy yo. A pedirle cuentas a Federico Valdivieso. Mi mamá no puede estar hablando en serio. Usted sabe que ese tipo es capaz de sacarla a balazos de la casa. ¿Y tú crees que yo le tengo miedo, ah? Pero mamá. ¡Mamá! ¡Mariana! ¡Marianita! Buenas tardes, Federico. ¿Qué significa esto, Mariana? ¿Y todavía me lo preguntas? ¡Cínico, hipócrita, sinvergüenza! ¿Te parece poco haber arruinado mi manifestación? Ahora comienzo a comprender que esta no es una visita de cortesía. No, fíjate, no lo es. ¿No podríamos arreglarnos de otra manera, Marianita? ¡No me digas, Marianita! De una manera más civilizada, digo yo. Federico Valdivieso, eres el tipo más canalla y más ruin que ha pisado este planeta. Insulto, no, eso sí que no. Insulto yo no lo voy a permitir. Ah, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Se puede saber? Porque no es la mejor manera de referirse a una persona, pues. Federico Valdivieso, ten mucho cuidado con lo que hagas de ahora en adelante. De lo contrario, vas a tener noticias mías. Mariana. ¿Sí? ¿Me dejarías un cheque por mi jarrón chino? ¡Roto! Esta sí que es mujer. ¿Hola? Hola. Soy la Rosibreta, amiga de la Bárbara. ¿Te acuerdas de mí? ¿En qué te puedo llevar? Disculpa, pero no tengo mucho tiempo. Solamente venía a entregarte esto. ¿Qué es eso? Es una carta que te dejó la Bárbara antes de partir donde su papá. Lo que pasa es que fue a dejar unos libros a mi casa, entonces me pidió que te la entregara. También me pidió que te diera su dirección. No, gracias, no la quiero. Lo que pasa es que la Bárbara quiere que la vayas a ver. O que la llame. Si puedes, claro. No. Ya. Bueno, nos vemos, ¿eh? Chao. Chao. Buenos días. Buenos días, serán para usted, Ramiro. Le traigo al tiro su leche, ¿no? Bueno, muchas gracias, Carmen. Consígase una mujer, Ramiro. Eso le va a sanar la úlcera. Míreme a mí, yo estoy como roble. Federico, me gustaría que viéramos la agenda activa. Un momento. ¡Carmen! Sí, Federico. ¿Se levantó la Bárbara? No. ¿A qué hora llegó anoche? No, no muy tarde. ¿Cómo? ¿Qué significa eso de no muy tarde? Es que no me fijé la hora que era. ¿Fue a la playa? No sé, pues, don Federico. No, Carmen, no me mienta. No le estoy mintiendo, Federico, no sé. Pues, permiso, voy a buscar la leche a don Ramiro. Supongo que ya leyó lo que dicen de mí esta semana en ese diarucho de porquería. No le dé importancia. ¿Cómo se le ocurre a ese aspirante a periodista decir que yo quiero ganar votos con el cementerio? ¿Pero cómo no dijiste que salía?
¿dónde quedaba? Es que vine un par de veces, pero cuando estábamos en la universidad, ahora no sé dónde estoy, no tengo idea. ¿Por qué no preguntamos? Ya preguntamos. ¿Hola? Oye, ¿tú sabes dónde queda la casa de la Bárbara Valdivieso? ¿De la Bárbara Valdivieso? ¿Quién la conoce? Sí, claro, la conozco. Mira, tienen que seguir derecho, doblar a la izquierda y ahí se van a encontrar con una placita. ¡Ah, sí! Sí, ya me acuerdo dónde está, ya me acordé. Gracias. Bueno, de nada, cuando queráis. ¡Cristian! Parece que te llamo tu polola. No, no es mi polola, es mi hermana. Ya, pues, nos vamos nosotras. Bueno. Un millón de gracias, te pasa. Que te vaya bien. Chao. Oye, ¿quiénes eran esas? No sé. ¿Te fijaste las pintas que tenían? Sí, estaban muy lindas. O sea, una, la que estaba más acá, estaba preciosa. No, yo la encontré común y corriente. No, era muy linda. Chao. No tengo aquí. Rafael, acabo de conocer a una niña, pero olvidé. Ya. Ok, no, yo cualquier cosa te aviso a ti también. Ya, un millón de gracias por el dato, chao. ¿Tú sabes qué? Parece que estoy descubriendo los misterios del viejo Valdivieso. Bueno, yo acabo de descubrir una verdadera diosa. ¿Así como tanto? Eran tres niñas preciosas, están en un jeep, preguntando por la Bárbara Valdivieso. Pero una... A ver, perdón. Perdón, ¿Federico Valdivieso tiene una hija? Sí. ¿Y ella vive acá? Sí, no sé, hace tiempo que no la veo. Yo creo que eran amigas de ella. Había una muy linda, la que estaba sentada al lado de acá, era preciosa. Pero qué buena onda. Tenía tantas ganas de verla. Nosotros también. Estábamos absolutamente perdidas. Oye, por suerte que un tipo estupendo nos dijo cómo llegar a tu casa. Oye, estoy de lo más importante. La foto de tu viejo está por todas partes. Ay, no me hablen de eso. No. ¿Y cómo lo he pasado, Gansa? Imagínate, me aburrió como ostra acá. Una semana sin vernos es mucho. Mm. Pero por suerte mi viejo está un poco más relajado. Ay, qué bueno, así a lo mejor lo logras domesticar ahora. Ojalá. Pues. Mira, debería entrenarlo para que se quede callado y saque billetes de la billetera. Ahí sería un amor. Oye, tenemos que aprovechar al máximo estos días acá porque después vamos a tener que partir volando a Santiago. ¿Y por qué? ¿O la tesis ya se les olvidó? Oye, yo les tengo que proponer algo. ¿Qué cosa? A ver, ¿por qué no mejor les muestro el lugar y después les digo? ¡Ay, de más! Yo quiero aprovechar este solcito que está espectacular. Oye, Rocío, ¿y le entregaste la carta a Esteban? Sí, se la entregué. ¿Qué dijo? Nada. Ya, pues, Barbarita, sin bajonearse, ¿ya? Me da pena, Esteban. El pobre lo está pasando tan mal y yo no supe cómo ayudarlo. Mira, si vinimos acá fue para pasarlo bien, ¿sí o no? Sí, ¿ya? Tienes razón. Vamos. Oye, cacha en la cara con que nos mira ese tipo. Parece que la Claudita se nos quiere quedar en la caleta. Sí, oye, ¿saben? Estuve pensando esta semana y les quiero proponer algo. Ya, ¿qué? ¿Qué? Ya, pues qué tanto misterio, Bárbara. ¿Por qué no hacemos la tesis aquí? ¿Aquí? Sí. Ustedes se trasladan y la hacemos en grupo. Yo lo encuentro salvaje, Bárbara. Salvaje, salvaje. Ay, yo no sé. Oye, pero tú dijiste que no querías hacerla, Bárbara. Bueno, estuve pensando y creo que lo mejor es terminar con eso una vez por todas. Oye... ¿Pero ustedes creen que vamos a poder trabajar acá? Oye, no me responden al tiro. Piénsalo y después me dicen, ¿ya? Estuvo medio complicada esta operación. Hace tiempo que no hay operaciones fáciles para mí. Yo hace tiempo te noto medio raro, casi siempre estás como cansado. Podrías tomarte unas vacaciones. Ah. Has pasado por momentos difíciles. Mira, a mí me da lo mismo trabajar o no. Te perdieron tu cama por todo allá. No te preocupes, todos hemos pasado por algo así. Es algo normal, doctor, se te va a pasar. Ciudadano Leto, se le espera en la dirección. Ah. Ojalá te llamen por un aumento de sueldo. Aumento de sueldo. Mi viejo con el cuento de la campaña para ser alcalde ha estado tan ocupado que no me ha molestado nada. Pero también yo me aburrí un poquito. Bueno, ahora que te vas a poner a trabajar en tu tesis, yo creo que se va a poner más simpático. Oye, yo la voy a hacer siempre y cuando la hagamos en grupo. Mira, ya, se me igual me entusiasma él en la idea, pero encuentro nada que ver que nos metamos todos en tu casa. Ay, pero si eso no es necesario. ¿Y dónde entonces nos vamos a meter?
Yo me preocupo de buscar un lugar para que estemos tranquilas, ¿ya? ¿Sabes qué? No sé, te juro que no sé si será buena idea. Como que no me imagino aquí metida entre los libros, el computador... Ay, oye, si a mí tampoco me parece lo más entretenido del mundo. Si fuera por mí, yo estaría con Esteban y nada más. Pero no puedo. Oye, ¿y has sabido algo de él? No. Lo he llamado 1000 veces y no contesta. Parece que no quiere nada conmigo. No pues, no pues, Bárbara, prohibido bajonearse, ¿eh? Ya, lo prometo. ¿Por qué no vamos a la playa mejor? Con eso las mato. Ya, ya. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor Oneto. Tenga la amabilidad de sentarse, por favor. Gracias. Doctor, mire, la verdad es que nosotros aquí en la clínica estamos bastante preocupados por usted. Bueno, no tienen de qué preocuparse, yo me las puedo arreglar perfectamente. Sí, eso no me cabe la menor duda, pero como empleado de esta clínica, su comportamiento es un asunto que nos concierne a todos nosotros, ¿me entiende usted? Y desgraciadamente me veo en el triste deber de tener que comunicarle que ya no vamos a requerir más de su servicio. Así que usted está despedido, doctor Oneto. Créame que lo siento. Oye, ¿por qué no nos bañamos al tiro? Ay, no, yo prefiero quedarme tomando sol. Usted sabe que me carga meterme en mar. Te juro que nunca voy a entender por qué decidiste estudiar biología marina. Ahí están, esas son. Ah, son amigas de la Bárbara Valdivieso. Ay, ¿quién es Daniela? Esas placentas están ahí, pues mira. Qué bonitos los trajes de baño. Carlita, son comunes y corrientes. Oye, ¿pero ustedes se dieron cuenta del color de pelo de esa tipa? ¿Qué tiene? ¿Cómo que qué tiene, Daniela? Mira, las rojo. Ah, verdad. Sí, parece que ese color está de moda. Puede ser. Pero yo lo encuentro horrible. Vámonos, chiquillos. ¡Vamos, flaco! Flaquito, vamos. ¡Y usted va adentro! ¡Se lo tenés, va! Ya, ponete nomás. ¡Vamos! Ya, ya. ¿Y con esto está bueno? Ya, ponete, cabrito. Ya, flaquito, ponle el 8. ¡No! Como la pluma. ¿Y la calle? ¿No? Ya. ¿Vamos? ¿Qué le parece un paseo a Cuba de luna de miel? Fantástico, me parece. Más que está de moda, tiene bonitas playas. Mire. Preciosa. Le estoy mostrando la playa en la negra, fresco. Qué negra, estoy viendo ni una negra. Claro. Oiga, antes de conocerme a mí, ¿te había enamorado otras veces? No, creo que ninguna. ¿O sea, la primera vez? ¿A qué viene esa pregunta? Bueno, porque a veces me pregunto cómo eras con tu otra polola. Ah, bueno, igual que contigo. Sofía. ¿Amor? ¿Y si de la noche a la mañana apareciera un pretendiente en mi vida? Me voy. Ay, mi amor, si era una broma. No, si lo sé, papá. Chao. Pero no se vaya, entonces. No, es que tengo ganas de caminar un rato, tomar un poco de aire. Ay, yo te acompaño. No, tengo ganas de estar solo. Yo te veo mañana, ¿ya? Bueno. Chao. Yo puso celoso. ¿Papá? Sí. Nosotras volvemos luego. ¿A dónde van? Vamos a dar una vuelta. No, yo preferiría que se quedaran aquí. Ay, papá, si solo quiero que conozcan su cupira de noche. Además, con todo lo que hay que hacer, no creo que nos demoremos mucho. Tío, vamos a volver súper luego. Sí, no se preocupe, nosotros se la cuidamos. Ya, vamos antes que se nos haga más tarde. Chao, tío. Chao. Chao.
¿Se dan cuenta que es catete, mi viejo? Ay, Bárbara, tú mirando los pesques. Todos los viejos son iguales. Ya, pues, Bárbara, vamos. ¿Qué pasa? ¿Saben qué? Me acabo de acordar que tengo que hacer algo súper importante. Ay, pero nosotros te acompañamos. No, es que tengo que ir sola. Vayan ustedes y después nos juntamos. ¿Ya? ¿Pero cómo? ¿Qué onda? Si no tenemos idea dónde queda el famoso bar. Ay, pero sí es súper fácil. Queda en la plaza. Se llama Bar La Perla. ¿Y tú vas a ir o no? Sí, lógico que voy. Pero antes tengo que hacer este trámite, ¿ya? Nos vemos ya. Chao. Pero se sabe en el chiste de esa novia que era tan fea, pero tan fea, tan fea, que el novio en la luna de miel tuvo que dormir con la luz prendida. Oye, ¿esas minas? Oye, están buenas. Son las amigas de la hija de don Federico. Ya no las miré tanto. Niñitas turistas. Mis amigas y yo queremos tomar algo. ¿Qué se van a servir las señoritas? Dos cervezas. ¿Y tú, Claudita? Una Coca-Cola, porfa. Disculpe, señorita, pero no creo que este sea el ambiente más adecuado para usted, ¿no? Tiene razón, esto parece un funeral. Oiga, ¿no tiene un poquito de música por ahí? ¿O en esta ciudad no se escucha música? Mire, póngale música, pues, Carlito, ¿no? Que si las señoritas quieren escuchar música, deben tener ganas de bailar, ¿no es cierto? Sí, fíjate, eso es exactamente lo que queremos hacer. Déjela ahí, porfa. Thank you.
Oye, ¿no me escuchaste? Dame mi ropa. Oye, ¿no me escuchaste? Dame mi ropa, tengo frío. Enseguida, algunas escenas del próximo capítulo de Sucupira. Toda la noche mi amor lloró, toda la noche mi amor lloró, toda la noche mi amor lloró, toda la noche mi amor lloró. Le di mares y montañas, lo busqué por aquí y allá, tiki tiki tac, mi corazón estallará. A su cupira llegará un día, que toquemos la fantasía, tu boca loca aprenderá a besar, te quiero enamorar. Los éxitos musicales de Sucupira en cassette y disco compactos, a la venta en todas las disquerías del país. Otro lanzamiento TVN y Música Visión. Dios mío, cosita más rica que fuera traje de baño. Lindura. Oye, ¿no será una de ellas la mujer del mar? Mano dura con ella. Y póngase bien los pantalones, así como yo, ¿me entiendes? ¿Ah? Sí, pues. Pero cierres el Marruecos, don Carlos. Oy, el viejo Valdivieso se amorí cuando salgan estas fotos publicadas. No quiero calmarme, quiero hablar con ese periodista de mala muerte. A ver, ¿qué es lo que pasa? Con usted quiero hablar, Aliaga. ¡Buena, Federico Valdivieso! ¡Viejo retamboreado, mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Floretito! ¡Qué buena onda que viniste, Gaya! Dejé todo súper ordenado en la casa. Uy, ya creí que se habían ahogado, Gaya. Lo importante es que nosotras siempre hemos estado y seguiremos estando de parte de Federico. Dile lo que diga la gente. Cierto, lo importante es que nosotras tenemos nuestra conciencia tranquila. Impecable. Estas invitaciones clandestinas me hacen hervir la sangre. Voy volando, meloncito. Ojalá te animaras y vinieras a verme algún día. Conozco un lugar tranquilo donde podríamos estar juntos. Nos vamos a casar. Ah, pero se van a casar. Qué bien, los felicito. Gracias. ¿Vamos? Vamos. Chao, Sofía. Chao. Rafael. Chao. Chao. Nos vemos y llámame. Pero tú te volviste loca. Imagínate, te llegan a ver, van a decir que ahora te dedicas a espiar a Valdivieso. No, que me muero de ganas de saber qué es lo que dice el farsante de Federico en su concentración. Ven, tengo un plan. Tú sabes convertir en fuego la brasa de mi pasión madura.